Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cómetelo. ¿Estáis preparados para disfrutar de la cocina, para pasarlo bien al mismo tiempo que nos emocionamos cocinando? Pues estáis en el sitio correcto. Esto es Cómetelo y hoy vamos a preparar un clásico: pollo a la hortelana. Es un pollo, al fin y al cabo, con verduras sanísimas, importantísimas en la dieta y ricas, sobre todo las que nos vienen del Jardín Botánico de Córdoba. Hoy nos encontramos en el Real Jardín Botánico de Córdoba para conocer sus plantas, su excepcional huerto y las actividades y talleres que en él se realizan. Soy Fran Foche, soy el gerente del INGEMA, Real Jardín Botánico de Córdoba, y estamos en la Plaza Central. Este jardín se inauguró en el año 1987 y cuenta con instalaciones muy variadas y muy interesantes. Contamos con dos museos, el Museo de Etnobotánica y el Museo de Paleobotánica. Además, tenemos colecciones de plantas canarias y colecciones de plantas americanas. El eje principal del jardín discurre paralelo al río Guadalquivir, y en este recorrido, uno de nuestros focos de interés se centra en la escuela agrícola y su huerto, donde se cultivan frutales de hueso y pepita, olivos, vides, plantas hortícolas y plantas aromáticas y medicinales. Esta es nuestra escuela agrícola, nuestro huerto, y tiene dos zonas fundamentalmente: los cultivos permanentes, la zona de frutales, olivares y vid, y luego la zona de huerta, que cambia según la época del año. Dado el interés que últimamente hay por todas partes de los huertos urbanos, el Real Jardín Botánico se está convirtiendo en una referencia en Córdoba en esta materia, y ayudamos en lo posible a colectivos, colegios, con semillas y con material de semillero que producen nuestros técnicos y trabajadores jardineros, para que todo el mundo pueda arrancar y conocer este mundo de la jardinería urbana. Además, este es un centro en el que se organizan infinidad de actividades y talleres, como el de hoy, un taller de alimentación sana para niños de 6 a 12 años. Qué importante no solo el mundo de las verduras en nuestra alimentación, sino este tipo de iniciativas. Unos talleres de alimentación ya orientados a las verduras desde que son pequeños los niños. Recordar, somos lo que comemos, y muchas veces decimos, es que el niño, hay que ver que no come verduras. ¿Comemos verduras los padres? Si los padres comemos verduras, seguramente los niños también. Vemos ingredientes y empezamos. Pimiento verde, patata, cebolla roja, tomate, un pollo entero, un puerro, laurel, ajo, tomillo fresco, romero fresco y vino blanco. Familia, vamos a empezar con nuestra receta. Ya habéis visto, ingredientes sencillos, fáciles, además económicos. Lo primero, nos lavamos las manos. Vamos a coger el pollo y vamos a hacer la carne del pollo, por un lado, evidentemente con algún hueso, pero también le vamos a sacar el caparazón. Y con ese caparazón nos vamos a hacer un rapidísimo y sano caldo de ave, que podéis hacer directamente como lo vamos a hacer nosotros, o podéis, si queréis, tostar el hueso, tostar el caparazón del pollo, y de esa forma os queda después el caldo con un tono un poquito más oscuro. Como queráis, nosotros hoy no vamos a tostarlo, ¿eh? Vamos a hacerlo tal cual. Eso sí, le vamos a dar un enjuagado. Siempre es recomendable, cuando se va a hacer, por ejemplo, un fumet, un caldo de pescado, un caldo de carne, un caldo de ave, pues siempre lavar un poco antes las espinas, en este caso los caparazones del pollo. Pero, eso dentro de un momento, porque lo primero, capotazo que nos falte. Hoy un natural, de izquierda, mira. Y damos el saltito disimulado y empezamos. Lo primero, vámonos con el pollo, lo ponemos aquí. Vamos a coger, por un lado, a ver, cacerola para ir poniendo el caldo. A ver, ay, que se me cae, ay, que se me cae todo. Cacerola, voy poniendo el caldo, lo pongo aquí y ahora lo sacamos. Mirad, el pollo, esto lo puede hacer el carnicero sin problema. Lo que vamos a hacer es, le doy cortecito por aquí, el culete del pollo fuera. La piel, ¿veis? Toda esta grasa que tiene aquí alrededor también, de la parte de atrás, se la quitamos también. Esto igual, lo estoy cortando para que lo veáis vosotros desde casa, ¿eh? Normalmente lo cortan mirando hacia aquí. Una vez que llegamos aquí, cortamos entre la pechuga y el muslo, hacemos un corte, cortamos esta piel que tiene aquí, ¿veis? Y se puede abrir el pollo. Se parte por la mitad. Y tenemos, por un lado aquí, cortamos, aquí no hay resistencia ninguna de hueso. Por un lado tendríamos, digamos, la parte de atrás del pollo, y por otro la parte de adelante. Una vez que tenemos esto, vamos a coger y le decimos, pollo, ¿por dónde quieres tú que saquemos el muslo? Movemos así, mirad. ¿Y veis? Y sale el hueso. Pues quitamos esto. Sin, ¿veis? Sin resistencia al cuchillo. Solo cortamos carne. Y ya tenemos el muslito. Por el otro lado igual.
¿Dónde quieres? Mira, mira el hueso por aquí cómo sale. Pues cortamos por aquí y ya tenemos el otro muslo. Caparazón, que vamos a utilizar esta piel, nada, esto no lo usamos. Pero importante, mirad, esto que tiene aquí, ¿lo veis? De aquí de cerca, Amador, esto cerquita, pues eso lo vamos a tirar, ¿eh? Eso no lo queremos. Abrimos aquí, que quiero que se vea bien, esto es un poquito que queda por aquí. Ahí está, ¿veis? Lo tiramos. Ahí, ahí está. Vámonos. Y lavo. Voy lavando. Así, esto lavado. Ya lo dejo aquí en un lado. Y vamos con la pechuga. Cogemos, cortamos alrededor de un caparazón que tiene aquí y vamos a sacar la pechuga. Cortamos aquí. Cortamos aquí. Aquí vemos. Y el alita se viene con nosotros. Y este lado, igual. Cortamos aquí. Esto, de todas maneras, insisto, los carniceros lo hacen y además lo hacen bastante más rápido que yo, ¿eh? Cortamos aquí y llegamos al momento de la alita y quitamos ala. Ahí se queda. Caparazón, repetimos proceso, vamos a lavarlo también. Lavamos bien. Aquí, ea. Pues una vez que tenemos, ahora seguiremos con el pollo, ¿eh? Una vez que tenemos los caparazones, mirad, caparazón y caparazón. Cubro con agua y lo ponemos al fuego. El agua es importante. Si queréis que el caldo os quede un caldo, digamos, clarito, ponéis el agua fría. Si queréis que el caldo os da igual, que quede turbio, pues lo ponéis con agua caliente directamente. Vamos a cubrir con agua bien. Ya que os ponéis, también os doy un consejo, hacer caldo de sobra, porque este caldo, una vez que se enfría, lo coláis y lo podéis congelar. Aquí. Vámonos. Y vamos al fuego con él. Como veis, he puesto una tabla hoy de apoyo para... Ya sabéis que la carne cruda hay que tener cuidado. Pues entonces, una vez que tenemos... Vamos a dejar que empiece a hervir eso tranquilamente. Una vez que tenemos esto, vamos a terminar de trocear. El ala. Yo le quito esta parte final. Y esto, al caldo. Este otro ala le quitamos aquí la parte final. Todavía no hemos usado el cuchillo para golpe, ¿eh? Hemos cortado todo fácil. La pechuga también la vamos a cortar fácil. Le doy un corte por la mitad. Aquí. Y quiero que esté cortada grande. Si queréis que la receta sea una receta más ligera y sobre todo con menos, digamos, colesterol, pues quitáis la piel. Que es la piel del pollo donde está casi todo el colesterol. El colesterol además es malo. Pero vamos, tampoco pasa nada. Pechuga cortada, las alitas que la dejamos enteras. Y aquí llega el momento en el que, mirad, podéis utilizar el cuchillo de golpe o si en casa no tenéis, vamos a buscar la alternativa. Por aquí tiene que estar la articulación. Vamos a buscar la articulación. Ahí, pues buscáis el punto medio, digamos el codo del pollo, y ya tenéis el pollo troceado. Y no os ha hecho falta ¡plá! Pegar golpe. Mirad, como un ser humano, buscamos el codo, pues cogemos más o menos a la mitad, que habrá veces, que a mí me pasa también, ¿eh?, que yo busco y digo, uy, pues no lo he encontrado. Hago así, aquí está. A ver. Mira, más pronto lo he dicho. Buscamos, ah, aquí la tengo. Un poquito más para el lado, ¿veis? No pasa nada. Y ya tenemos el pollo troceado, pollo entero. Una vez que tenemos el pollo troceado, este cuchillo ya, después lo lavamos bien con jabón. Y nada, vamos a retirar el pollo y seguimos con la receta. Pollo, vente por aquí. Y continuamos. Mirad, el agua la tenemos puesta al fuego con, recordáis, los caparazones. Vamos a utilizar el puerro para después, pero el verde del puerro lo vamos a utilizar ahora. Lo vamos a lavar bien, le quito los extremos, lo lavamos bien debajo del grifo y se lo añadimos. Más que nada porque puede tener la presencia de tierra o ¿veis? Aquí tiene un poquito de tierra, abrimos. Incluso vais separando hojas si queréis, ¿eh? No pasa nada. Lo podéis echar entero o lo troceáis en rodajas. Aquí. Ahí estamos. Caldito para adentro, verde del puerro, que también nos va a dar sabor. Le voy a poner dos hojas de laurel, que también nos van a dar sabor. Y yo le pongo ya directamente un pelín de sal, un poquito. Ahí, me seco bien las manos y vámonos. Y sal buena. Ahí, y un poquito más. Que es bastante agua. Ea, lo dejamos que comience a hervir y una vez que comience, que ya tenga el hervor
bien, bien fuerte, pues en ese momento bajamos y lo dejamos a temperatura media con un hervor suave. Como unos 20, entre 20 y 30 minutos va a ser suficiente. Y vámonos, vamos a coger, mirad, aceite de oliva virgen extra, bien de aceite, que se vaya calentando. Vamos a sellar el pollo. El pollo lo vamos a salpimentar. Lo traigo aquí, voy a trabajar más cómodo en la tabla. Salpimentamos la carne. Aquí. Aquí. Y la vamos a sellar. Una vez que esté sellada, la apartaremos. Y en ese aceitito seguimos haciendo nuestro pollo a la hortelana. Aquí. A ver, que se vaya tranquilamente haciendo. Me preparo para apartar. Cuando lo apartéis, en un plato. Que sea un platito que tenga fondo, que tenga base, porque va a soltar jugo. Y ese jugo después lo queremos aprovechar, ¿eh? Vamos a utilizarlo. Vamos a ver, vamos a esperar a que se haga. Mira, mientras el aceite, cuando voy de tabla para arriba, tabla para abajo, habéis fijado, ¿no? Me voy a llevar la tabla a paseo, voy a dar una vuelta con la tabla. Ay, oh, Enrique, ¿dónde va? ¿Qué es un perrillo? No, que me he comprado una tabla y le he puesto un pollo encima. Vamos a dejar ahí la tabla. Mientras se va calentando el aceite, podemos ir avanzando. Porque el aceite tiene que estar muy, muy caliente. El aceite del pollo es importante que esté muy caliente para que el pollo no se cueza, sino que se dore. El pollo tiene que crepitar. Mirad, tenemos cebolla roja. Podéis hacerlo perfectamente con cebolla normal, la blanca de toda la vida. Pero la verdad que tenía muy buena pinta la cebolla y hemos dicho, pues hoy cebolla roja. Ponemos cebollita roja picada, dos dientes de ajo que vamos a poner laminados. Si queréis, se pueden poner enteros y golpeados también. Aquí. El aceitito que se está calentando y los tomates que los vamos a rallar. Vamos a utilizar después los tomates, pero rallados. Y ya avanzo y le voy quitando aquí los pedúnculos. Dos. Con cuatro tomates maduros tendremos suficiente. Tres. Epa, ahí. Y cuatro. Ahí estamos. Y el último. El aceite lo miramos. Aceite que todavía, a ver yo que lo vea, ya está empezando a echar un poquito de humo, pues ahora sí, nos venimos para acá y vámonos. Añadiendo. Con cuidado, que no salpique mucho. Echamos y ahora después extendemos, ¿eh? ¿Dónde vas, Amador? No te vayas lejos, que solo estás salpicando. No, bromas aparte. Aquí dejamos la tablita esta para después, para fregarla bien. Ya tiene sal y pimienta. Extiendo y dejamos que se vaya dorando. Dejarlo ahí extendido. No lo empecemos a marear mucho, a remover, porque entonces el pollo no se dora y nos empieza a soltar agua. Es importante. Vamos a dejarlo que se vaya haciendo bien ahí. Cogemos cuenco, venga, y vamos a ir nosotros avanzando. Esto fuera, tenemos todo preparado. Es importante mirar en la cocina, hacer lo que estamos haciendo. Es decir, si estamos rehogando y dorando el pollo, no esperemos a que el pollo esté dorado con los brazos cruzados. Y cuando el pollo esté dorado rápidamente nos pongamos a picar la verdura, ¿no? Vamos a ir organizando los tiempos. Podemos aprovechar y mientras se dora el pollo, pues rallamos tomate. Le hemos quitado el pedúnculo con piel bien lavado y vamos rallando. Que si os cae un poco de piel, pues no pasa nada tampoco. Porque de hecho muchas veces yo para esta receta, a lo mejor en lugar de rallado lo he hecho troceado, ¿eh? Y ya está. Caen semillas. Queremos la semilla, sabor a tomate, ¿eh? Muchas veces decimos, quitamos la semilla, probar un día la semilla. La semilla del tomate sabe a tomate. ¿Veis? Nos quedamos solo con la pulpa, que es lo que nos interesa. Rallamos uno. Vamos a rallar otro más. Y el pollo a la hortelana, pues ya lo dice el nombre, no es más que un pollo hecho con verdura, pero que le vamos a dar ese toque. Vamos a utilizar después un poquito de vino blanco para darle un golpecito de gracia. El vino blanco, además, siempre nosotros en la receta dejamos un poco abiertos los ingredientes. Igual que decimos vino blanco, pues el que quiera puede poner, pues Enrique, me gusta el Montilla Moril, pues Montilla Moril, ¿eh? Podemos poner manzanilla San Lucas, fino, o por qué no, hemos abierto una botella de vino para brindar y un champán, hemos abierto un cava. ¿Por qué no vamos a utilizar un poquito de cava? Le echamos, no pasa nada. Vamos a disfrutar de la cocina, vamos a aprovechar los ingredientes, de verdad. No os podéis imaginar, yo he trabajado mucho en restaurantes y sobre todo orientado al aspecto contable del restaurante, al aspecto, digamos, de el del pupitre, el que trabaja en el pupitre, no solo en la cocina, porque una cocina profesional, imaginaros, hay que controlar lo que valen los alimentos, lo que vale cada plato que se hace, porque el plato no es hacer un plato y decir, pues yo lo voy a cobrar 10 euros, lo voy a cobrar 5, no, tiene que tener un porqué. Y el plato tiene que valer lo que vale, ni más ni menos.
y el cliente tiene que pagar lo que vale ese plato. Pues cuando trabaja en ese aspecto de la cocina, no os podéis imaginar la cantidad de alimento y la cantidad de dinero que se va por el cubo de basura. Muchísimo. Entonces, todo lo que sea tratar de evitar esa salida de comida por el cubo de basura es maravilloso, de verdad. Por eso, yo no veo mal que haya platos, dice muchas veces uno, oye, y entre tantos platos de carne bueno hay uno que es un salteado de carne. Sí, es un salteado, porque resulta que la carne, por ejemplo, pues cuando limpias un solomillo, el rosario del solomillo, que es el cordón del solomillo, eso es solomillo. Bueno, pues eso cuando se limpia, dices tú, ¿por qué no voy a hacer un salteado con esa parte? Si es que es carne buena. No te estoy dando algo que va a la basura porque está malo, ¿no? Muchas veces que se tiende a decir que cuando está malo hay que tirarlo, ¿eh? Que vamos a dejar eso bien claro. Yo la medida, además, o digamos, la vara que uso para medir es... Y además, así lo digo muchas veces. Enrique, oye, ¿esto está bueno? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿Tú se lo pondrías a tu madre si viene hoy a comer? ¿Tu madre se sienta ahí a comer? ¿Tú le pones ese plato o no? Si tú se lo pones a tu madre, entonces es que está bueno. Si tú tienes duda, oye, yo no sé si esto se lo... Tíralo. No le dejas a un cliente lo que tú no le darías a tu madre. Eso no falla nunca. Doramos. Entonces, ya partiendo de que lo que está malo va a la basura, hay que todas las cosas que se puedan aprovechar estando buenas, pues claro que hay que utilizarlo. Rehogamos pollo, tenemos todo preparado, el puerro lo queda aquí y quitamos plato. Voy a preparar para apartar el pollo y listo. Mirad, ya está empezando a hervir el caldo, lo que os decía antes. Le bajo fuerza y lo voy a ir desespumando. Un poquito, le quito espumita. Aquí. Y quitamos esa espuma, que es suciedad al fin y al cabo. Para que nos quede el caldo limpio, limpio. Aquí y aquí. Lo dejo porque seguramente levantará un poquito más de espuma. Pues vámonos. Ahora sí, empezamos a apartar carne. No os preocupéis si la carne trae consigo aceitito, si la carne empieza a soltar jugo, lo que os decía. Por eso buscamos un plato que tenga fondo, porque eso todo lo vamos a aprovechar después. Aquí. También os digo una cosa, tiene sal y pimienta. Este pollo está casi, casi a punto para comerlo, ¿eh? No, le falta un poquito, está todavía muy crudo por dentro. Vámonos. Pues en este aceite que tenemos aquí, el pollo lo aparto. En este aceite añadimos la cebolla roja. Ahí. Añado los dientes de ajo. Como está fuerte el aceite, aceite que ahora mismo ya, si veis, tiene un color diferente al aceite crudo. Lo que tiene ahora mismo es sabor ya a carne de ave, sabor a pollo. Pues si ya el aceite tiene sabor y el caldo tiene sabor, pues eso que vamos ganando. Rehogo brevemente, no hace falta rehogarlo mucho, porque se va a cocinar después, va a seguir cocinándose. Añadimos jugo de tomate. Si lo hacéis en casa, en una cacerola, que por alguna razón se os estuviera empezando a agarrar, recordad, el ácido del tomate os ayuda a despegar ese agarradillo que queda abajo. Pues ponemos aquí tranquilamente el tomate y vamos a dejar que se vaya sofriendo. Familia, hacemos el primer repaso y seguimos. Hoy pollo a la hortelana, vámonos. Trocear el pollo, lavar bien la carcasa bajo el grifo y disponerla en una cacerola con agua junto con el verde del puerro, dos hojas de laurel y un pellizco de sal. Y dejamos hervir a fuego medio 30 minutos. Salpimentar la carne y dorarla en aceite de oliva virgen extra. Apartar y reservar. En el aceite anterior, incorporar una cebolla troceada y dos dientes de ajo laminados. Agregar los tomates rallados y dejamos cocinar 15 minutos a fuego medio. Continuamos en el Jardín Botánico de Córdoba, donde se está desarrollando uno de los talleres para niños más interesantes y educativos, el taller de alimentación sana. Me llamo Eva León, soy responsable del área de educación de aquí del Real Jardín Botánico de Córdoba, y el objetivo de esta actividad que estamos realizando hoy es
que los niños conozcan algunas de las plantas de las que se alimentan habitualmente. Actividades con niños tenemos durante todo el año y bueno, van desde lo que son visitas guiadas, exposiciones, talleres de plantas aromáticas. Esta actividad se inicia con un recorrido por el huerto para que los más pequeños comiencen a familiarizarse con las frutas y hortalizas. Nosotros les damos de punto de partida 4 ingredientes y el resto de los ingredientes para terminar su receta con éxito tienen que ganarla mediante diferentes juegos y actividades prácticas. El objetivo último de este taller es dar a conocer los recursos hortícolas de la provincia y fomentar la alimentación sana y natural entre los niños a través de la elaboración de una receta con la mayor cantidad de ingredientes posible. Bueno, vamos a ver, vamos a decir las cosas. La elaboración de una receta con la mayor cantidad de ingredientes posible, regular. Yo creo que es la elaboración de una receta con la mayor cantidad de ingredientes que combinen bien entre ellos. No hace falta poner muchos ingredientes para hacer una receta. Unas gambas al ajillo, ajo, aceite, gamba, un poquito de guindilla el que quiera, perejil y sal. Y fijaros, pocos ingredientes y tenemos una auténtica delicia. Al fin y al cabo yo creo que a los niños tenemos que enseñarles a comer de todo y bien. No es comer de todo por comer de todo. Comer de todo y bien, saberle combinar los alimentos, saber jugar con los colores. Ellos seguían mucho por, bueno, yo creo como los adultos también, pero seguían mucho por comer con los ojos, que la comida les entre por los ojos. Mirad, el tomate. Mirad el caldito este que os decía, también va para adentro, todo, vámonos. Carne, te devolvemos al tomate, que ya está bien sofrito con las verduras. Plato fuera. Y vamos a poner, como es un pollo a la hortelana, es un pollo que lo que queremos es que tenga sabor a huerta, sabor a campo, extendemos el pollo y vamos a ponerle aromas. Por ejemplo, romero, un par de ramas de romero. Romero, ¿verdad? Amador se llama de apellido Romero y cada vez que digo romero él dice presente. Bien. A ti, seguro que a ti en el colegio te decían, era el típico profesor, y tenemos el récord. Romero que le veo. ¿Y Romero? No. ¿Te llamaban Romero a ti en el colegio? No. No, ¿no? Amador, bueno. Ponemos tomillo. ¿Alguien se llama Tomillo en el equipo? No, no hay nadie presente. ¡Uy! Que se cae la agüita. Ahora, recogemos, no pasa nada. Ponemos ramas buenas de tomillo. Aquí, vamos a recoger. Aquí, como veis, mirad. No hay mal que por bien no venga. Ya habéis visto que tiene agüita. Pues eso es porque las hierbas aromáticas nos aguantan mucho más si las ponemos como si fuera una flor, con un poquito de agua. Limpiamos el agua y aquí no ha pasado nada. Todo fuera eso. Agua, por favor. Vámonos. Ahí está. Y seguimos. Hemos puesto el pollo. Vamos a dejar que se vaya aromatizando. Y vino. Le ponemos aproximadamente, mirad, yo voy a usar como un vaso y medio de vino para toda la receta. Ponemos ahora un vaso. Ahí está. Un poquito más. Fuego, subo a fuerte. Vamos a dejar que el vino se vaya evaporando. Aquí. No hace falta. El vino blanco es un vino también muy suave. Es un vino. No es lo mismo, por ejemplo, echar brandy. Cuando echáis brandy resulta que hay que quemar el alcohol o hay que dejarlo que hierva muy fuerte porque son alcoholes destilados que, digamos, que nos pueden dar mucho juego, bueno o malo, en el paladar. El vino blanco es un sabor suave. Entonces, no hace falta que evapore mucho. Lo dejáis un poquito y vais notando cómo se va evaporando. Mientras se evapora, pues nos preparamos porque ya vamos a utilizar el caldo. Vamos a poner aproximadamente como otro vaso de caldo, vaso y medio. Hay que colarlo, eso sí. Vamos a darle, pues venga, vámonos. Un vaso que serán aproximadamente como 3-4 cazos de estos. Aquí y aquí. Os recuerdo que tiene sal el caldo, ¿eh? Es importante. Esto lo dejo aquí por si seguimos utilizando, si nos hiciera falta más. Pues mirad, mezclamos bien para que el tomate se mezcle, el vino y todos los ingredientes. Y una vez que lo tenemos todo bien mezclado, tapamos. Pero si tapamos completamente, le cuesta más trabajo ir reduciendo, que se evapore la salsa. Entonces, para que se vaya evaporando también la salsa, tapamos parcialmente, dejamos que se vaya yendo parte del vapor. Y el vapor se va agua también, se evapora agua y se concentra la salsa. 60 segundos. ¿60 segundos qué es? Tiempo para... ¿Qué va? ¿Vamos a cenar mañana, Enrique? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Vale?
Ese es el tiempo. Un minuto y regresamos. No hay para más. Pues familia, mirad, mientras hierve tranquilamente el pollo a la hortelana, nosotros vamos a aprovechar y este caldo, que os decía antes, hemos hecho más de la cuenta, lo colamos, aquí con cuidado, listo, lo colamos y lo reservamos y cuando se haya enfriado, perfectamente, lo podemos poner en una fiambrera, en un tupper, vamos, y lo congelamos y ya tenemos caldito. Esto lo apartamos, no lo he hecho todavía a la basura, lo dejo aquí en un ladito. Porque si he hecho ahora mismo algo muy caliente, como es la carcasa del pollo, puede que la bolsa la rompa. Entonces lo dejamos ahí que se vaya enfriando. Y seguimos, porque si tenemos, por ejemplo, el pollo, a ver, vamos a utilizar una sartén grande. Sí, yo creo que ande o no ande, mejor no. Vamos a preparar la sartén grande. Vámonos, ponemos sartén grande. Estaba yo dudando si mediano o grande. Pues sartén grande. Temperatura alta, vamos a saltear. Vamos a fuego fuerte. Aceitito de oliva virgen extra. Y empezamos, mirad, esto no tiene mucho misterio. El pollo lo estamos cocinando de forma, sacándole ese jugo a todas las verduras. Esto hacemos lo mismo. Y entonces no queremos que queden muy chicas las verduras, no, no, queremos que se vea. Entonces, vamos a partir por la mitad o directamente, en rodajas, así, generosas. Vamos a partir en rodajas. Rodajas de pimiento. De puerro, recordáis, utilizamos el verde para el caldo, el blanco, miramos que esté bien limpio, vemos que este puerro está bien, bien limpio. Tiene aquí un cachito negro. Por si acaso vamos a quitar la capa más externa siempre y listo. Y vamos a hacer lo mismo, voy a cortar en rodajas. Aquí, el puerro que está vivo, se quiere escapar de la tabla. Aquí, vente conmigo y vente conmigo. Pues vámonos y empezamos. Pimiento verde, verduras así, ¿eh? Rápido, un saltadito bueno, puerro, y nosotros ponemos esta, pero podéis poner la que tengáis en casa, ¿eh? Cebolla roja, que está pelada, corto por la mitad, cuartos, y corte generoso también, mitad, cuartos y generosa, para adentro, cebolla roja. Aparte de la cebolla roja vamos a poner ajos, pero en este caso entero, no pelado. Golpeo, golpeo para que suelte sabor y golpeamos. Aquí está. Algo novedoso, que a lo mejor hay alguien que dice, ay, yo cuidado, la patata bien lavada, la hemos lavado muy bien, muy bien, muy bien y la vamos a poner con piel. No hace falta pelarla. Que queréis, la peláis sin problema, pero entera, con piel, bien lavada, cortamos, cortamos y vamos a poner dados de patata también. Los dados de patata tienen que ser un poquito más chicos. Para que se cuezan, porque la patata tarda más tiempo en cocerse. Entonces, un pelín más chicos, así, y cortamos en este sentido. Con este tamaño nos sobra, suficiente. Y dados de patata. Ponemos patata, mirar, mirar qué guarnición, ¿eh? Y nos vale para carne, nos vale para pescado, nos vale para ponerle un huevo frito al lado, nos vale para una vez que esté pochadita, hacer una tortilla, nos vale para un arroz. La verdura nos da mucho juego, son auténticos comodines en el mundo de la cocina. Vamos rehogando y le vamos a poner además sabor. Vamos a repetir romero. Romero tenía la carne, pues vamos a crear una conexión entre la carne y la guarnición con un poquito de romero, que es suficiente con esa cantidad. Salteamos, dejamos que se vaya rehogando, esto fuera, esto no lo queremos, romero quédate ahí. Los dos, ¿eh? Este y tú, ¿eh, Amador? Los dos romeros quedaros ahí. Vámonos. Ahí. Esto ya yo creo. No, vamos a dejar que se enfríe todavía un poquito más el pollo. La carcasa, rehogamos, rehogamos. Y una vez que le habéis dado un poquito de rehogue, un poquito rehogado que ya tiene el sabor no a verdura cocida, sino va a tener ese toquecito de verdura plancha, de verdura salteada, cogemos el resto del vino y lo añadimos. Y ahora mirad lo que vamos a hacer: sal y pimienta. Y es importante que nos quedemos con esta copla, nunca mejor dicho, la copla. Mirad, ponemos sal, pimienta, lo tengo a fuego fuerte y lo voy a dejar a fuego fuerte hasta que se haya evaporado todo el líquido. Una vez que se evapore todo el líquido, lo mantengo un ratito a fuego fuerte para que la verdura ya termine y no nos quede como una verdura cocida, sino que nos quede con ese toque
que se ve que ha evaporado el alcohol, que ha evaporado el caldo y que ha tenido su sartencita presente. Pues familia, dejamos que se evapore aquí y dejamos que se reduzca un poquito más la salsa del pollo a la hortelana. Y después, nada, del último repaso, veis cómo queda tanto el pollo como la guarnición. Merece la pena, de verdad. Devolver el pollo al sofrito de tomate junto con unas ramas de romero y de tomillo. Verter un vaso de vino blanco y nada más que se evapore el alcohol, incorporar un vaso de nuestro caldo de ave. Tapar parcialmente y dejar cocinar 30 minutos a fuego medio. Saltear en aceite de oliva virgen extra el pimiento verde, el blanco del puerro, la otra cebolla, el resto de los ajos enteros y golpeados y la patata bien lavada y cortada en dados. Incorporar una rama de romero y el resto del vino, salpimentar y dejar que se evapore todo el líquido. Familia, ya tenemos las verduras puestas en el plato porque no le quería quitar protagonismo a esto que tenéis aquí. Ahí va eso. Mirar. Mirar el pollo a la hortelana. ¡Oh! No podéis imaginar cómo está eso. Por favor, pues vamos a emplatarlo, que no tiene mucho misterio. Apagamos fuego, se ha reducido la salsa, aquí, y venga. Por ejemplo, al individual, pues le vamos a poner este pedacito, por ejemplo, por aquí. Ya al reparto, como queráis. Cogemos, por ejemplo, estos cachitos que están aquí también. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo estoy poniendo y me está entrando hambre. Es normal también, es lo que tiene la hora. Así está, yo creo que es suficiente. Y cogemos un poquito de salsita, ligamos. Y ya le echo la salsa por encima. Mirad qué salsita. Mirad qué toque le da esta salsita al pollo. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, suele pasar. Babea uno, babea uno. Vámonos. Y añadimos ya el resto tranquilamente. Vamos a ir poniendo por aquí. Y añadimos. Con un pollo, ¿eh? Nos ha salido esta receta. Ponemos ahí. Seguimos poniendo por aquí. Lo ponemos a lo largo. La fuente en el centro. La salsita, mirad, el punto de salsita es el que cada uno quiera. Hay personas, por ejemplo, que prefieren que la salsa le quede pues menos ligada, que sea quizás más caldosita. Pues también, sin problema. A mí me gusta que quede reducida, que quede así. Los tallos no los voy a poner. Por ejemplo, esta aquí. Y ahora, siempre antes de poner la salsa, bueno, voy a quitar estos tallitos que hay, pero antes de poner la salsa, mezclamos un poquito para que el aceite se integre bien con la salsa. Y ahora sí, cogemos y vámonos. Y vamos echando por encima. Salsita buena. Esta salsa, lo que pasa es que con pan esto tiene que estar malísimo. Esta salsa mojadilla en pan. Aquí. Y esto también. Romerito, vente conmigo. No, tú no, Amador. Romerito, vente conmigo. Es que te estoy viendo de chico. Con la misma cara de ahora, pero con un babi. ¡Romerito! ¡Romerito! ¿Eh? ¿Quién nos iba a decir, Amador, cuando tú estabas en el colegio de chico y yo estaba en el colegio de chico? Aquí vamos a acabar los dos aquí en la tele, uno delante del otro, ¿eh? Haciendo un programa. Sí, bueno, es verdad, la gente no lo sabe, fuimos al mismo instituto, ¿eh? Lo que pasa es que en diferentes años, Amador iría por lo menos 25 o 30 años antes que yo, ¿no? Supongo, ¿no? Pero fuimos al mismo instituto. Vámonos, que ponemos aquí nuestro pollo a la hortelana y nuestro plato individual. ¡Yipa! Y vente conmigo. Pollito a la hortelana y como siempre, en la medida de lo posible, vamos a crear una unión entre guarnición y el pollo, con un poquito de perejil. Mirad la verdura rehogadita y tostadita, que es lo que os decía antes, que cocida, pero con su golpecito de plancha. Nos vemos el próximo día, de verdad, muchas gracias por estar ahí, que seáis muy felices, cuanto más mejor.